buenas tardes, soy Dr. Worldwide a través de cada una de las redes sociales en Facebook. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, lo es melasma. Melasma deriva de la palabra griega melas, que significa negro u oscuro, ya que consiste en la aparición de marrones y grises en la cara. A la mayoría de personas afectadas les aparece en las mejillas, el puente de la nariz, la frente, el mentón y justo encima de la boca, en el labio superior, pero también pueden aparecer manchas en otras partes del cuerpo que están expuestas al sol, como el cuello y los hombros. El melasma aparece en las mujeres con mucha más frecuencia que en los hombres. De hecho, alrededor del 90% de los pacientes con melasma son mujeres. También personas de razas hispanas, norteafricanas, indios, árabes y los habitantes de la Europa mediterránea. Aunque no es una enfermedad cutánea que ponga en peligro la vida de las personas que la padecen, en muchas ocasiones se resuelve con el tiempo. Las causas por las que el melasma puede aparecer en la piel son el sol, la luz ultravioleta de la luz solar, los famosos rayos UVA activan la formación de la melanina en la piel, y esto explica por qué afectan con mayor frecuencia las zonas de la piel que se exponen a la luz solar. Cambios hormonales, los cosméticos, ciertos maquillajes, cremas hidratantes y los productos de belleza pueden tener un efecto irritante en las personas predispuestas. Las enfermedades endocrinas como la diabetes mellitus, el estrés. Las alteraciones de la piel que se consideran síntomas de melasma se basan en la aparición de manchas marrón, castaño y grisáceas en la cara de forma parcheada. Suelen ser una pigmentación simétrica pero muy irregular. Estas marcas no tienen síntomas asociados como picor, dolor, escozor ni alteraciones de la sensibilidad. Puede ser necesaria realizar una analítica de sangre para descartar otras enfermedades. Una prueba que puede ser ayuda para el diagnóstico del melasma es observar la piel bajo la luz de la lámpara de Wood, una lámpara de mercurio que emite rayos de luz que llegan hasta la dermis y resaltan las zonas de la piel que tienen un exceso de melanina. El tratamiento del melasma hay que tener en cuenta, en primer lugar, que en muchas ocasiones el melasma desaparece por sí solo. Las más efectivas habitualmente, hidroquinona, tetrinoína, corticosteroides, exfoliaciones químicas, microdermabrasión, láser, tratamientos hormonales. Y para prevenir melasma es fundamental aplicar fotoprotección, o sea, las cremas de fotoprotección solar de forma cotidiana, evitar cosméticos irritantes y seleccionar muy bien los productos de belleza. Recuerden, amigos, todos estos videos se están viralizando a través de las redes sociales, principalmente en Facebook, permitiendo que todos ustedes puedan adquirir información, prevención. Somos facilitadores de salud online, soy Dr. Worldwide para todos ustedes en los 5 continentes. Espero que sigan conectadísimos, que viralicemos el contenido de los videos en beneficio de toda la humanidad. Buen día.